Gracias por asistir y gracias por escucharnos. De este experiment trio. En la guitarra tenemos a Héctor Zárate. En la batería
Misael Espinosa. Bien, vamos a tocar dos movimientos de nuestra suite. Perdón, Luis Ariel Cárdenas, a sus órdenes. Gracias. Vamos a tocar, gracias, dos movimientos de una suite la cual yo escribí. Está basada rítmicamente en las suites antiguas, es decir, de la época barroca. Estamos hablando, o bueno, tenemos como referencia a Johann Sebastian Bach. La cuestión rítmica es muy, muy parecida a lo que es una zarabanda, a lo que es un preludio, a lo que es una alemanda. Vaya, todo lo que es una suite barroca, que no era otra cosa más que danzas. Estas danzas, obviamente, se bailaban con la corte en lugares muy específicos. Quise tomar las partes rítmicas de estas danzas, pero incorporar los elementos microtonales. Entonces, la escribí bajo ese orden, bajo esa idea. Vamos a tocar nada más dos movimientos, que es un movimiento rápido, un movimiento lento, y terminamos con un movimiento rápido. Es decir, preludio. El preludio se utilizaba para calentar tanto los músicos como las personas que iban a bailar, calentaban, no era previo a tocar. Después tenemos una zarabanda. La zarabanda en aquel momento era tenía hasta un carácter lascivo, le daban un carácter lascivo, un tanto erótico. Vaya, en esta época era un movimiento sensual, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a tocar el preludio, la zarabanda en ataca, y terminamos con el preludio de nuevo. O sea, hace movimiento rápido, lento y rápido. Esperamos que lo puedan disfrutar. Gracias. Thank you.
no, 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 no,